lectura de esta mañana y vamos a continuar en el estudio de Mateo capítulo 10, que es a donde hemos estado las últimas semanas. En este momento vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de lo que los discípulos de Cristo, los apóstoles, van a enfrentar. Hemos titulado la predicación de esta mañana, Ovejas entre Lobos. La porción de la escritura que vamos a leer es Mateo 10, versículos 16 al 23. Así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Mateo 10, versículos del 16 al 23. Le recuerdo que hay algunas Biblias allá atrás. Si alguien no trajo y necesita una, puede tomarla. Mateo capítulo 10, versículos 16, el Señor hablando dice lo siguiente: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo y a los hijos, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por causa de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Nuestro Señor envía a los 12 en su primera misión. Y como parte de esta formación que ellos tendrán, antes de ser enviados plenamente, porque eso va a suceder después de la resurrección, después de la cuando Jesús vaya al cielo, necesitan tener cierta anticipación de lo que ellos tendrán que enfrentar en un mundo hostil que rechaza a Cristo, y les da las instrucciones y les dice, esto es a donde van y esto es lo que va a suceder. Y quisiera llamar su atención primeramente al versículo 23. Estudiaremos esta porción de la escritura, pero vamos al versículo 23 para ir asentando algunas cosas. El versículo 23 de este mismo capítulo dice lo siguiente: Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Te darás cuenta que termina esta porción de la escritura mencionando nuestro Señor con la venida del Hijo del Hombre. Y esto es un término utilizado por Mateo que se conoce hoy en día como escatológico. Es un término que habla de los últimos tiempos. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y Mateo está narrando aquí por inspiración del Espíritu Santo y dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, dice, antes que venga el Hijo del Hombre. Y habla de un término que es escatológico porque es el estudio de los últimos tiempos. Así que enseña una importancia para estos 12. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que aunque Mateo se lo dijo, que Mateo lo registra y el Señor Jesús se lo dice a los 12, ese tiempo aún no se ha cumplido. Otro ejemplo que es importante que nosotros entendamos con la finalidad de poder comprender todo el capítulo 10 de Mateo es el versículo 6. El versículo 6, nuestro Señor Jesús dice, «Sin oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ahora, esta declaración es una declaración que se conoce como dispensacionalista. Y perdón que esté utilizando estos términos, pero lo que quiero es que usted y yo entendamos este capítulo. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y lo podemos ver ahí cuando dice, «Antes de que venga el Hijo del Hombre». Es de los últimos tiempos. Y en este versículo 6, a donde él dice, sino antes id a todos los hijos de la casa de Israel, es un tiempo
a donde, como se los mencioné la vez pasada, es un lapso de tiempo que se le conoce en el estudio de la Biblia como dispensacionalista. Eso habla del estudio de ciertos tiempos. Para poder comprender Mateo 10, tenemos que entender esto. Hay una palabra que determina que esto es estudio de ciertos tiempos, solamente ciertos tiempos, porque se lo dije la semana pasada. Los discípulos de Jesús son ordenados por él para ir solamente a los hijos de Israel. ¿Fueron solamente a los hijos de Israel? No. Con el paso del tiempo, fueron a todo el mundo. Pero este es un tiempo solamente. En este tiempo, solamente vayan a los hijos de Israel. Solamente por un lapso de tiempo. El Señor, que conoce todo, con su, digámoslo así, con su ojo omnisciente, puede ver que en un futuro ellos irán a todo el mundo. Y le habla a todos los que le representarán y les dice: cuando ustedes vayan y compartan el reino de los cielos, se toparán con esta oposición. En un sentido le habla a los 12, pero en otro sentido le está hablando a todos los demás que irán a representarlo en el lapso de la historia de la humanidad, y les dice: se enfrentarán a hombres aborrecedores de Dios. Serán enviados como ovejas en medio de lobos y tendrán una terrible oposición. Y es que en el estudio del capítulo 10 de Mateo, como se los dije la semana pasada, los primeros 15 versículos nos hablan de las instrucciones específicas de Cristo a ellos. Cuando vayan, no lleven oro, no lleven plata, no lleven un doble abrigo, no se preocupen por esas cosas, no vayan por camino de gentiles. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado la semana pasada? Los primeros 15 versículos. Ahora, en esta nueva sección de los versículos 16 en adelante hasta el 23, describe la reacción que el mundo tendrá ante ese evangelio, ante estas palabras. ¿Cómo va a reaccionar la gente cuando ustedes vayan y les prediquen de ese reino? Y por último, del 24 hasta el final del capítulo, vamos a entender, si Dios nos permite, nos da vida, el costo que tiene el discipulado. Así que vemos lo que son, lo que tienen que hacer, cómo el mundo reacciona y cuál será el precio que hay que pagar para aquellos que representan a Cristo. Hay algunas cosas muy específicas que se relacionan con los apóstoles. Por ejemplo, el versículo 8. Ahí seguimos en Mateo 10, versículo 8, donde dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, es interesante darnos cuenta que cuando nosotros leemos estos versículos, no hay una indicación en el evangelio que esto haya sucedido a los apóstoles en ese tiempo. Eso no quiere decir que no se haya cumplido, solamente quiere decir que no vemos ningún registro de que se levantaron muertos en su primera misión. Eso sucedió después, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando Cristo había ascendido ya al cielo. Otro ejemplo es el versículo 17, seguimos en Mateo 10. El por qué le digo todo esto es para que usted y yo entendamos que el capítulo completo de Mateo 10 habla de diferentes tiempos, de diferentes momentos, de diferentes estudios. Eso será hasta el final. Y como va a ser hasta el final, abarca a toda la humanidad en algunos puntos, y en otros puntos nada más abarca a cierto grupo de hombres, que en este caso son los apóstoles. Versículo 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, dice, os azotarán. Esto no sucedió tampoco en esta primera misión a los discípulos. No vemos un registro de. Sin embargo, sabemos que sucede después, y sabemos que ha sucedido a otros hermanos que han predicado el evangelio en otros momentos, en otros tiempos de la historia de la humanidad. Un ejemplo de lo que queremos entender se encuentra en el libro de Miqueas. Acompáñame a Miqueas. Miqueas está en el Antiguo Testamento. Usted que trae su Biblia, el libro de Miqueas, un profeta menor, en el capítulo 5.
Ahora en el capítulo 5 de Miqueas le voy a mostrar cómo es que algunos profetas, algunos escritores de la escritura, de la Biblia, se dan la libertad de decir ciertas cosas que no se cumplirán inmediatamente en su totalidad, sino que tienen un momento en el presente, pero también abarcan algo para el futuro. Permítame leerles Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice así Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los finales de la tierra. Miqueas da una profecía acerca del Mesías, que nacerá este bebé y que luego reinará. Y sin embargo, no nos dice nada acerca de los miles de años transcurridos entre el nacimiento y su reino. Y es común en la literatura profética para las predicciones hablar de esta forma, de decir, bueno, se va a cumplir esto en este tiempo y se cumplirá la otra parte en un futuro. Lo que estamos viendo en Mateo: los llevarán ante los concilios, los azotarán, les harán esto y el otro. ¿Se cumplió inmediatamente? No, se cumplió un poco después. Jesús dice: irán como ovejas en medio de lobos. ¿Les dice solamente a sus discípulos? Sí, pero también nos lo dice a todos los que predicamos su nombre miles de años después. ¿Está entendiendo lo que le digo? Es una forma de expresión dentro de la escritura, lo que el Señor está diciendo. Debemos entender esto para poder comprender el capítulo completo. Si no, de lo contrario, no podremos explicar por qué los discípulos no levantaron a los muertos, no fueron lanzados a las sinagogas en su primera misión. Así que, habiendo dicho todo esto, vamos a entrar al versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Y aquí viene lo que el Señor le dice a estos 12. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese tema de las ovejas es un tema bastante amplio y lo hemos discutido en algunas otras ocasiones. Encontré que el autor de La vida en el redil, el hombre llamado Philip Keller, escribe un libro que se llama La vida en el redil, y basa su libro en el Salmo 23, que muchas veces ha sido mal interpretado. Él, como pastor de ovejas, narra lo que él vive como pastor de ovejas en lo práctico, y nos deja ver la complejidad que hay de estos animales. Por ejemplo, dice que a partir de su experiencia como pastor, reconoce que el pastor tiene que ir delante de las ovejas para ver si en el prado donde van a pastar se dice, no hay hierbas malas, hierbas venenosas que puedan afectar a estos animales. Dice: yo como pastor tengo que entrar primero y ver si estos animales no van a comer una hierba mala que les haga daño. Así que tiene que ir por delante. Reconoce y dice: estos animales son vulnerables a la intemperie, a los parásitos que se adhieren al cuerpo de las ovejas, a todo tipo de enfermedades transmitidos por insectos. Dice que de hecho hay algunas moscas, un tipo de moscas que le andan ahí molestando a las ovejas, que llega a tal desesperación las ovejas por la molestia de las moscas. ¿Alguna vez ha sentido un mosquito que le molesta? O en algunos lugares hay mosquitos de esos chiquitos que hasta se te quieren meter en la boca o en los ojos. ¿No le ha pasado? Que estás ahí y que están todo el día. Bueno, dice este hombre que a las ovejas hay una mosca que es tan molesta que las moscas
hacen dos cosas. Una es salir corriendo para evitar que las moscas estén ahí molestando, pero las que están cargadas, las que están preñadas, por el esfuerzo de salir, porque están desesperadas de esa situación, pueden abortar. Otras se enferman, se estresan, adelgazan. Otras dice que no aguantan el zumbido y van al árbol y se azotan contra el árbol o contra la piedra hasta quererse lastimar ellas mismas por la desesperación. Y luego dice que más allá de todo esto, que hay que cuidar la alimentación, que el agua no esté muy fría, que la intemperie, que el clima esté bien, que los animales, que las heridas, está el lobo. El más grande de los depredadores. Dice que él escribe en su libro y dice que en una ocasión llegó a encontrar 292 ovejas en una sola noche que la habían matado. 292 ovejas que la habían matado. Dice que cuando las ovejas están cargadas, como les digo, si ven o perciben que viene un lobo o perros salvajes y salen corriendo, abortan por la carrera y es una pérdida terrible. Y dice que en ocasiones ha encontrado a sus ovejas muertas y que le llama mucho la atención porque dice, yo he estado ahí y he encontrado ovejas desgarradas, malheridas, con enormes parches de lana arrancados. Dice, lo más difícil es que tú estás ahí y no te das cuenta porque este depredador es tan astuto y tan hábil que se infiltra entre el rebaño. Dice, y las mata sin que el pastor se dé cuenta. Hay que estar muy atento. Los que estudiamos Primera de Pedro, aprendimos en el capítulo 5 que Pedro dice que el pastor debe estar atento, debe estar por encima, y aprendimos que normalmente el pastor encontraría un lugar a donde las ovejas estén en el prado y haya una piedra donde él pueda estar por encima y pueda estar vigilando a todo el rebaño. No a la misma altura, sino por encima para poder estar viendo todo lo que pasa. Ahora, si usted viviera en Palestina, en el tiempo del Señor, habría entendido lo que el Señor está diciendo, porque era muy común. Era muy común que hubiera gente pastoreando. Era muy común que el pastor tuviera que defender a sus ovejas contra todas estas cosas, aun cuando no le pertenecían. Porque había muchos que pastoreaban y las ovejas no eran de ellos. Eran pastores que se alquilaban, por así decirlo, a un hombre que tuviera muchas. Él iba y se ofrecía y decía, yo las cuido, me pagas, y él iba y las cuidaba. El problema es que si el pastor regresaba con una oveja muerta, tenía que reportar pruebas al dueño de las ovejas que él no se la hubiera comido. Y así tuviera que traer la oveja desgarrada, destrozada, él tenía que traerla porque su propia vida dependía de eso, porque si no presentaba pruebas al dueño, lo podían acusar de habérsela robado y lo podían hasta matar. Por eso ahora entiendo lo que dice la Escritura en Amós. Mire lo que dice Amós, capítulos 3. Amós, otro de los profetas menores, ahora entiendo, cuando lo leo digo, ahora tiene un poco de sentido, ahora entiendo mejor. Capítulo 3 de Amós, versículo 12. Dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor, fíjese cómo se refiere, libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Y yo de repente leía esa escritura y decía, ¿quién en su sano juicio va a ir a arrebatarle al león del hocico un cordero que se está comiendo? ¿Cierto? Tú ves que un león va y ataca a un cordero que se está comiendo una oveja y tú dices que se la coma mientras no me coma a mí. ¿Cierto? Pero ahora entiendo que en ese tiempo en Palestina, si tú eras un pastor de ovejas
y se un león o un lobo se comía una de las ovejas, tú tenías que llevar una prueba. Y aquí dice, así como el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, o sea que va y le arrebata, le quita, le rescata algo para ir con el dueño y decirle, mira, se la comió un león, yo no me la comí. El conflicto entre las ovejas y los lobos es familiar a los discípulos, aunque ellos no eran pastores, ellos eran pescadores. Por lo que el Señor les envía y les dice, más bien les advierte y les dice, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Y les da una perspectiva de cómo va a ser. No serán ovejas con el temor. Así que el Señor los va a enviar y les da la perspectiva correcta, porque no serán ovejas, escuche, con el temor de que lleguen los lobos. No les está diciendo, ustedes van a ir y van a llegar lobos. No, les está diciendo, ustedes van a ir en medio de los lobos. ¿Eso qué quiere decir? Que los lobos ya están ahí. Ahora, el que el Señor, el buen pastor, te envíe como oveja es un pensamiento maravilloso, porque Él es el buen pastor, Él conoce a sus ovejas, Él las ama y las cuida, y de hecho ha dado su vida por ellas. Eso dice en Juan 10. Es una idea maravillosa. Pero la idea de que en medio de lobos nos envíe el Señor nos ilustra la impotencia y el temor que debemos enfrentar a ese mundo que rechaza a Cristo. Es decir, allá afuera, el mundo odia a Dios y al mensaje del reino. Pero lo que es peor aún es que esos lobos que están en el mundo, Pablo escribe algo muy cierto en el capítulo 20 del libro de Hechos. Pablo, capítulo 20, versículo 29. Escribe y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En otra escritura, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, acompáñame a Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 36, Pablo escribe una vez más y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. A veces los lobos están en el exterior, pero a veces están en el interior disfrazados de ovejas. Lo que es cierto es que son allá afuera, el mundo, los hombres que aborrecen el evangelio son como lobos. Mateo, capítulo 7, versículo 15, el Señor nos advierte y nos dice que debemos guardarnos. Mateo 7, versículo 15, el Señor nos advierte y nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús les dice, ustedes están indefensos. Ustedes van a ir en medio de lobos, ustedes son ovejas, los estoy mandando, les advierte y les dice, en ustedes no está. Usted puede estudiar a los animales, a las ovejas, y usted se puede dar cuenta que no tienen grandes pezuñas, no tienen piernas extraordinariamente fuertes como para salir corriendo, no tienen unos feroces dientes, no tienen nada con qué defenderse. No está en nosotros, está en aquel que nos cuida. Francamente, esta advertencia de que ustedes serán enviados en medio de lobos feroces es una advertencia que podría temblar a cualquiera. Imagínate, somos impotentes, indefensos, entrar en pánico. Los apóstoles son enviados entre estos lobos rapaces, hombres que odian a Dios. No es de extrañar que por eso la primera palabra que aparece en el versículo 16 sea, he aquí. Es una palabra de asombro. Es como decir, no vas a creer esto. ¿A dónde crees que nos va a mandar el Señor?
¿A dónde? ¿A Cancún? No, no nos va a mandar a Cancún a predicar. Nos va a mandar a predicar en medio de lobos feroces que nos van a destrozar y que nos van a hacer picadillo. ¡Yo me anoto! Se podría pensar que el Señor quiere decir algo así como, muchachos, vayan como lobos entre las ovejas y desbarátenlos para el Evangelio. Porque cuando tú lees Mateo 9:36, tú puedes leer y decir, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ah, ellos son las ovejas, nosotros somos como los lobos que vamos a ir. No, nosotros somos las ovejas y nosotros vamos a ir en medio de esos lobos feroces. Pareciera que ellas son. ¿Pero qué está diciendo? No quiere decir que vamos a perder, lo que significa es que no tenemos los recursos en nosotros mismos. Que es lo maravilloso que leemos en Juan 10, porque Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, Él nos va a defender. Ahora, algo que me puede encantar es que Jesús es honesto. Algo que me puede fascinar es que Jesús no miente, ¿cierto? Jesús les dice, a donde ustedes van, la cosa no está fácil. La cosa está difícil. Jesús no los engaña. No les dice, no se preocupen, todo va a estar bien. No les dice, todos los problemas se van a solucionar. O peor aún, no les dice, pare de sufrir. No les dice eso. Les dice a lo que se van a enfrentar. Pero nosotros, escuche, nosotros estamos más preocupados por compartirle a la gente para que venga el Señor, tratando de que la gente acepte un mensaje que realmente no es así. Y hemos diluido la palabra con tal de que las personas vengan a la iglesia, no les hablamos acerca de arrepentimiento, de confesión de pecados, de humillarse, de tener hambre, de tener sed de justicia. No les hablamos del señorío de Cristo. No les hablamos de obediencia, no les hablamos del camino estrecho o el costo que hay que pagar. Les decimos, no te preocupes, tú ven, todo va a estar bien. Y cuando alguien se convierte, y no le hablamos acerca de salir del mundo, y no le confrontamos con la palabra, se va a desilusionar. Porque yo le pregunto, ¿usted viene a Cristo y sus problemas se solucionan? No. ¿Tus problemas se solucionan? No. ¿Siguen ahí? Sí. Tienes una perspectiva diferente. Ahora empiezas a comprender que no estás solo. Ahora empiezas a dar cuenta que los problemas, aunque siguen ahí, están palpables, tú los ves de manera diferente porque entiendes que aquel pastor que tiene el cuidado de ti ahora está contigo y te dice, no estás solo. Pero los problemas siguen ahí. Pero la verdad es que muchos de nosotros queremos utilizar ciertas fórmulas, queremos que la gente venga como dé lugar y no somos honestos con la gente. Imagínate lo que Jesús está diciendo, van a ir en medio de lobos rapaces. ¿Quién quiere ir? Los van a destrozar. ¿Quién quiere ir? ¿Quién se anota para evangelizar cuando allá afuera los van a martirizar, los van a matar, los van a colgar? ¿Quién quiere ir? El mundo no actúa así. El mundo gana adeptos con facilidad, comodidad, riqueza, progreso, ambición. Pero Jesús ofrece dificultad y aún la muerte. Y seamos honestos en nuestra presentación del Evangelio, porque si no, lo único que estamos haciendo es engañar a la gente. Y cuando entienda, se habrá desilusionado. Es por eso que es tan claro que tenemos tantos en el camino ancho y tan pocos en el camino angosto. Muchos que están en el camino amplio piensan que son salvos porque hemos diluido la realidad del Evangelio. Muchos que creen que están bien, realmente no están bien.
Me encanta porque Jesús, cuando llamó a estas personas a su servicio, les dijo: van a salir y te van a rasgar en pedazos. No va a ser fácil, porque la gente no querrá escuchar tu mensaje, no estará de acuerdo contigo, no querrá oírte. No les ofrece algo encubierto, les dice la verdad. Estaba leyendo acerca de la historia y este hombre, Giuseppe Garibaldi. ¿Usted ha escuchado de Garibaldi, de México? ¿La Plaza Garibaldi? ¿La conocen algunos de ustedes? ¿Usted sabe que se llama Plaza Garibaldi en honor al nieto de este hombre? El nieto de este hombre luchó con Madero en la Revolución. Este hombre, en 1849, le dijo a sus hombres cuando sitió Roma: todos nuestros esfuerzos contra fuerzas superiores han sido infructuosos. No tengo nada que ofrecerles, solo hambre, sed, dificultad y seguramente la muerte. Pero todos los que amen a su país, únanse a mí y luchemos contra esto. Y llegaron cientos de hombres. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, después de una batalla naval crucial en la Segunda Guerra Mundial, se dirige a su nación y les dice lo mismo: no tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzos, lágrimas y sudor. Únanse y luchemos por esta causa. Y llegaron miles. Cristo envía a sus 12 discípulos y no les promete facilidad, comodidad, todo va a estar bien. Les dice lo mismo: va a haber sangre, sudor, va a haber lágrimas, pero la recompensa es eterna. Nunca envía a nadie sin decirle la verdad completa. La vida en el campo misionero es dura. Yo no he sido misionero, pero he escuchado y he leído. Pero también entiendo que la vida cristiana es dura, porque, amados, todo aquel que se diga cristiano tiene que entender que el verdadero cristiano va a sufrir persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Pablo escribe a Timoteo y le dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y yo me pregunto, las veces en mi vida cuando no he sufrido persecución, me digo: entonces, ¿será que no esté viviendo piadosamente? ¿Será que entonces no estoy mostrando realmente a Cristo en mi vida? Porque aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, va a padecer persecución. Y me pregunto, entonces, ¿la gente no sabe realmente que yo soy cristiano? ¿Lo estoy tratando de ocultar o estoy tratando de acomodarme, ajustarme a todo a mi alrededor? ¿O será que Dios me esté dando un suspiro, una bocanada de aire fresco para descansar? Porque siempre va a haber oposición. Cuando tú te levantas y dices, yo soy cristiano y yo no participo de esto, experimentarás persecución en tu vida por ser cristiano. Te costará, hay un costo grande. Te cuesta todo, te cuesta tu familia, te cuesta todo. Lo vamos a ver más adelante, donde dice, el hijo entrega al padre, el hermano entrega al hermano. No pienses que porque no hay persecución, no existe. La iglesia está sufriendo persecución. Un día podremos experimentarla aquí. Podemos dar gracias a Dios por ese suspiro de aire fresco. Pero no debemos creer la ilusión de que no hay persecución, porque en este mismo momento hay gente que está siendo probada en su fe y tenemos que pagar un precio. Porque no se puede hacer frente a un mundo que odia a Dios sin una reacción. ¿Entiende lo que le digo? Porque si tú dices, yo soy cristiano y todo el mundo te quiere y todo el mundo te ama y todo, con todo el mundo te llevas bien y todo, y no pasa nada, hay algo que tú no estás mostrando realmente. Porque cuando tú te levantas y tú predicas a Cristo con la verdad, a la gente le incomoda, a la gente no le gusta, a la gente no le gusta que tú la confrontes. Cristo es la verdad. Y la verdad, cuando tú la muestras, incomoda.
¿Quiénes son esos lobos? A los doce les dice que van a ser perseguidos, y eso no sucede hasta después de la crucifixión. Porque incluso Pedro, cuando está en el huerto, ¿se acuerdan cuando vienen por Jesús y saca la espada y le corta la oreja a aquel? ¿Se acuerdan? ¿Lo meten a la cárcel? No. Claro, le restaura la oreja al Señor y dicen, pues no pasó nada. Pero aún con haberle cortado la oreja, no lo meten a la cárcel. No hay persecución hasta después de la crucifixión. Vendrán los lobos. ¿Y quiénes son esos lobos? Versículo 17, Mateo 10, 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Los hombres son esos lobos. Ahora sí que el hombre lobo, ¿no? Los seres humanos. Ciertamente tenemos luchas contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, como dice la Escritura. Sí tenemos lucha contra un enemigo, contra Satanás. Él está detrás de todo este sistema. Lo hemos estudiado en Romanos. Sí es sobrenatural, infernal, diabólico. Sin embargo, los agentes son los humanos. Y el enemigo puede ser, en muchas ocasiones, los seres humanos, los hombres. Porque a lo largo de los años, el pueblo de Dios ha sido crucificado, aprisionado, quemado, apedreado por hombres malvados. Que todavía lo hacen hasta el día de hoy. Por eso la Escritura dice en el capítulo 5 de Mateo, en las Bienaventuranzas, versículo 10, Mateo 5, versículos 10 y 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los hombres son capaces de estas cosas malas. ¿Usted se acuerda cuando en el capítulo 9 Jesús sana a un paralítico? Lo hemos estudiado. Jesús sana a un paralítico y ¿qué sucede? Los fariseos son los que se levantan y se oponen. Cuando Jesús empieza a hacer milagros en el pueblo, la gente se levanta, los fariseos, y van con los discípulos de Jesús y le dicen, ¿por qué es que tu maestro come con estos pecadores? Les molesta, les incomoda, comenzaron a reaccionar contra él. Incluso dijeron, este echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Incluso hubo un lobo entre esos doce. Usted sabe quién es, ya lo estudiamos, es Judas, que es el responsable de entregar a Jesucristo y el responsable de que destruyeran la parte física de nuestro Señor, dentro del plan de Dios, por supuesto. Así que el Señor en el versículo 17 está diciendo, son los hombres, y debemos mantener abiertos los ojos. Tenemos que mantener un equilibrio, porque es cierto que tenemos que amar a la gente y tenemos que predicarle a todos, pero debemos darnos cuenta de que el enemigo atacará a través de instrumentos humanos. Así que no te sorprendas cuando te critiquen, no te sorprendas cuando seas despedido por mostrar tu fe, o cuando no te inviten a una fiesta o a ciertas actividades porque eres cristiano, no te sorprendas. El versículo 22 de Mateo 10 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora, en esta porción de la Escritura, cuando dice aborrecidos de todos por causa de mi nombre, es obvio que aquellos que no aman ese nombre, los que no aman ese nombre te aborrecerán. No se refiere a todo ser humano, porque no todo el mundo me odia. Bueno, eso creo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, pues si te conocieran bien, a lo mejor sí te odiarían, ¿no? Pero creo que no todo el mundo te odia, ¿no? Otra vez es como esa licencia litúrgica que se toman los que escriben, por ejemplo, Jeremías 3:6, solo para mostrar el punto, Jeremías 3:6 dice algo bien interesante.
Fíjese lo que dice Jeremías 3:6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí, ¿qué dice? Fornica. Ahora, eso no quiere decir que Israel haya ido y haya fornicado en todo, y diga, ah, ya no hay ni un solo árbol, ya todos los ocuparon. No está diciendo eso. Es un sentido general, es una licencia que se toma el autor. No es que en realidad no hayan dejado ningún árbol. Por ejemplo, Salmo 6:6 es otro ejemplo. El Salmo 6:6 es otro ejemplo de esto. Por eso cuando tú lees, todos te van a aborrecer, no quiere decir que todos, está tomando esa libertad que tenían los autores. El Salmo 6:6, por ejemplo, dice: me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Aquellas personas que han llorado toda la noche, lo entiendo, pero no inundan su cama de lágrimas. ¿Entiende? Es a lo que me refiero. Cuando tú lees en Mateo 10:22 que dice que todos te van a aborrecer, no quiere decir que todo el mundo te odie. ¡Ay, nadie me quiere! No quiere decir eso. Es un sentido que ocupa la escritura. Es lo que le llaman licencia literaria. Lo que está diciendo es que todas las clases, razas, nacionalidades y culturas, no está hablando solamente de los judíos, sino aún de la gente a través de la historia, cómo reaccionará negativamente al evangelio. Te pregunto, ¿le has predicado de Cristo a alguien? ¿Le has dicho a alguien que conoces de Jesucristo? ¿Cómo ha reaccionado? Algunos te han dado con la puerta en la nariz, algunos te han dicho, no vengas nunca más a mi casa, algunos te han dicho, pues sabes qué, sí, pero ya no me hables de eso. Algunos nos dan, como le dicen los chavos, nos dan nuestro avión, ah, sí, 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 pero no te dicen nunca nada bien en concreto. Ahora, algunos no sufrimos el rechazo que creo que podríamos experimentar, porque realmente lo que les predicamos no los incomoda, porque hemos alterado nuestro mensaje para dar cabida, lugar, para confrontar, perdón, sí, para confrontar a los hombres. Hemos diluido la palabra, hemos bajado los estándares de Dios. Me hicieron una pregunta hace poco y me dijeron, si fuésemos a predicar a las calles, ¿con qué empezarías a predicarle a alguien? ¿Cómo abordarías a alguien para predicarle el evangelio? Cuando empezamos a estudiar Romanos, aquellos que estamos estudiando Romanos, se acordarán que Pablo, acompáñame a Romanos, capítulo 1. Eso es bien interesante porque la gente de allá afuera no quiere escuchar el evangelio y somos enviados a predicar el evangelio porque sabemos que hay gente que sí quiere escuchar el evangelio. Hay gente que Dios le está llamando y que nosotros tenemos que ir a predicarles. Y Pablo escribe en Romanos 1, versículo 18 al 23, lo siguiente. Pablo, luego, al entrar a la carta de Romanos, sin más, sin agua va, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando
Yo estoy leyendo otra versión, Hasta ahorita me cayó el 20, perdóneme, pero usted está leyendo su versión 1960. Perdóneme, iba yo a poner la otra y bueno, soy en el 21. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como él merecía, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran tontos y cambiaron la grandeza de Dios, del Dios inmortal, para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo tú podrías predicarle a alguien por primera vez que no conoce nada de Dios, a alguien que tú le conoces? Yo creo que la respuesta está aquí. La respuesta está, ¿tú sabes que la ira de Dios está en contra de todo lo malo que tú has hecho en tu vida? ¿Tú crees que la gente eso lo va a abrazar y va a decir, ¡ay, qué amable, muchas gracias! A la gente eso no le va a gustar. Pero eso es lo que dice la Escritura. Es como decía alguien, tú no presentas primero el antídoto y después le dices lo grave que estaba, porque entonces no toma en serio la gravedad de su asunto. Tú no lo vacunas antes, tú le dices, estás grave, te vas a morir y la situación está muy difícil. Y entonces, ¿qué le dice el paciente al doctor? Y doctor, ¿no habrá algo que podamos hacer? Bueno, si seguimos estos pasos, hay una solución para que podamos llegar a un buen resultado. Y usted tiene que seguir esto y esto y esta medicina y esta operación, qué sé yo. Y entonces la persona dice, ah, bueno, entonces sí hay una esperanza, sí, sí la hay. Pero si el doctor llega, lo vacuna, le dice, pues mira, usted estaba muy mal, se iba a morir, pero como ya lo vacuné, ya está bien. Aquel no alcanza a entender la gravedad del asunto. ¿Y qué sucede cuando llegas con alguien y le dices? Lo primero que le decimos a la gente es que, ¿sabes que Dios te ama? Cuando la Biblia dice que Dios aborrece al que comete, al que hace, al que vive en pecado. Y entonces Pablo escribe y dice, la ira de Dios está desatada en contra de todos aquellos que están haciendo iniquidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir con la gente y decirle, ¿sabes qué? Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, la ira de Dios está contra de ti. Y está enojado por todo lo que estás haciendo. Pero si te arrepientes y vienes a los pies de Jesucristo y le pides su gracia, su perdón, Él te perdona. Pero si primero le dices, Dios te ama, entonces aquel dice, ah, bueno, pues, entonces no estoy tan mal. Si Él me ama, porque pues, y cada quien sabe lo que vive, y cada quien sabe los secretos que tiene en su corazón, en su vida. Y de repente se te presentan y te dicen, Dios te ama, no te preocupes, vas a estar bien. Y dices, ah, bueno. Y diluyes el evangelio. Por eso Cristo les dice, van a ir y van a predicar la verdad, y a la gente le va a incomodar, y esos son unos lobos y los van a destrozar. No les va a gustar. ¿Qué forma tan diferente de predicar el evangelio? Lucas, versículo 24, perdón, capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47, dice así. Y que se predicase en su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué quiere decir este arrepentimiento y perdón de pecados? Que tienes que confrontar a la gente y decirle, estás equivocado, estás mal, estás sin Dios, estás rumbo al infierno y si no te arrepientes vas a terminar ahí. Pero ¿a quién le gusta que le digan que están mal? Por eso creo que Pablo escribe lo que escribe en Primera de Corintios. Acompáñeme a Primera de Corintios. Primera de Corintios 4, creo que Pablo escribe esto porque él entiende lo que está sucediendo y dice en el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo.
Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¡Ja! ¿Qué tal ese eslogan para reclutar gente para las misiones? ¿Alguien quiere ser misionero? ¿Va a tener hambre, sed, va a andar desnudo? ¿No va a tener dónde dormir? ¿Lo van a bofetear? Y a lo mejor hasta lo matan. ¿Quién se anota? ¿Quién dice yo? Y tú dices, no, pues no. Esa es a la vida que los mandó Cristo. Esta expresión, hecho un espectáculo, es un término muy interesante, porque cuando en Roma los generales ganaban una batalla, les permitían entrar a la ciudad y la gente se ponía al filo de la calle, en las banquetas, ¿no? Y entonces anunciaban, ¡ahí viene el general triunfante! Y ahí venía la gente a ver, ¿no? Y se formaban, y el desfile, y entraba el general y la gente, ¡hurra! Y el confeti y todo lo demás. Y entonces pasaba con todo su ejército y pasaba con todo lo que había obtenido de la batalla y los exhibía y decía, ¡wow! Mira lo que trajo, trajo animales, trae esclavos. Y al final de todo, venía lo que se le llamaba el espectáculo. A los que había derrotado, encadenados, rumbo a la arena, para ser llevados, condenados a muerte, a morir por los gladiadores. Y Pablo escribe y dice, somos hechos espectáculo, y se refiere a esos, como llevados a la muerte. Pero no existe otro honor más grande en la faz de la tierra que servir al Señor de señores y Rey de reyes. Aunque nos rechacen, aunque nos critiquen, aunque nos juzguen. Aquí Pablo también dice, seremos abofeteados. Imagínate, este es un llamado al ministerio. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un enviado? ¿Qué es alguien que predica a Cristo? ¿Un espectáculo señalado para morir? ¿Un tonto que se golpea? ¿Un despreciado? ¡Wow! Mateo 10, 18. Seguimos. Mateo 10, 18. Está hablando Jesús, les está diciendo a sus discípulos lo que va a acontecer, y dice en el 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El por qué los hombres los odiarán tanto es por causa de Cristo. Por causa de Cristo, porque el versículo 22, ahí mismo donde estamos, solo unos versículos más abajo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por causa del nombre. Por eso Pablo escribe en Gálatas, Gálatas 6, versículo 17, Pablo escribe lo siguiente y hace alusión a las marcas, a las cicatrices que él trae en su cuerpo. Gálatas 6, 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora usted lee la vida de Pablo y usted sabrá que Pablo lo latigaron, lo golpearon, se dice lapidaron, lo apedrearon, ¿no? Lo apedrearon, traía las marcas de Cristo. La gente no estaba enojada con Pablo, estaba molesta con Cristo. Pero como no podían atacar a Cristo, atacaban al emisario. La gente te va a juzgar, te va a criticar, te va a menospreciar. La gente por Cristo te va a ti a decir muchas cosas y va a hacer muchas cosas.
Colosenses 1:24. Ya casi terminamos. Colosenses 1:24. Otra vez, Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Híjole. Así que, amados, somos llamados a servir a ese Señor, a ese Rey que nos envía a un momento difícil, pero no nos envía y nos suelta y nos dice, pues ay, a ver cómo se las arreglan. No, nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el buen pastor que cuida de sus ovejas. Yo he dado mi vida por ustedes. Van a ir en medio de lobos, la van a pasar mal, pero resistan. Yo estoy con ustedes. Primera de Pedro 4:14 es una de las escrituras tremendas. Primera de Pedro 4:14. Tremendas. No tiene mucho que la estudiamos. Dice Primera de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por causa de Cristo. Les decía yo a los hermanos que estudiábamos esta escritura, asegúrate que sea por causa de Cristo, porque muchos dicen, ¡ay, estoy sufriendo tanto! Sí, pero estás sufriendo por tus malas decisiones, no por causa de Cristo. Asegúrate que el sufrimiento que estás pasando sea porque Cristo ha sido exaltado en tu vida. Y que te persiguen y que hablan mal de ti y que dicen muchas cosas mintiendo de ti, pero por Cristo, no por las malas decisiones que has tomado. Ay, es que los de Coppel, ¿cómo me traen? Ay, no me dejan. Pues sí, pues págales. Como no les pagas, pues están duro y dale, ¿no? Cuando se comparte el reino, Satanás hará que la gente reaccione, se rebele, critique, condene y falsamente acuse. Creo que Pablo entendía ese principio porque en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, acompáñame allá. Versículos 4 y 5, y cayendo en tierra. Ahora, escuche. Hemos escuchado, y lamento decirlo, pero por ignorancia también lo hice, yo decía que Pablo se cayó del caballo, pero aquí no dice que Pablo se haya caído de ningún caballo, ¿ok? Dice Hechos 9, 4 en adelante, 4 y 5, y cayendo en tierra, no sé si iba en un burro, en un camello o en un caballo, pero no dice, solamente dice que cayó, pudo haber ido caminando en una carreta, qué sé yo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, Pablo nunca había conocido a Jesús y Jesús no estaba en la tierra, él estaba en el cielo. Pero ¿cómo fue que Pablo perseguía a Jesús entonces? Debido a que Jesús estaba en su pueblo, a través de su pueblo. Y Pablo perseguía al pueblo. Y Pablo nunca olvida esto. Porque más adelante, ahí en Hechos, seguimos en Hechos, ahora vamos al 22. Hechos 22, versículos 6 y 8. Sigue Pablo narrando y dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Perseguía a Cristo en persona? No, porque Cristo no estaba. ¿Perseguía a quién? A la iglesia. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 20, capítulo 26,
Ahí mismo, en Hechos, capítulo 26, vamos adelante. Versículos 13. Hechos 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, está defendiéndose ante el rey. Oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Perseguía a Jesús en persona? No, perseguía a la iglesia. Amados, somos enviados al mundo como los doce para representar a Cristo en medio de lobos. Los lobos son los hombres y la razón por la que los hombres son tan perversos es porque odian a Cristo, a su mensaje. Por eso es que Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. No hay término medio. ¿Cómo atacan los lobos? La próxima semana, si Dios lo permite. Mismo canal. Jesús envió a los doce como ovejas en medio de lobos. Más tarde les diré, yo estaré con ustedes, nunca los abandonaré. Una gran promesa, no es con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Usted lee la escritura y se da cuenta que los discípulos querían estar cerca de Jesús. Él era el recurso. Y cuando les dice, ya no voy a estar con ustedes, entran en pánico. Por eso cuando él les preguntó, ¿a quién? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Se acuerdan? Cuando muchos se fueron y él les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Ellos le responden, ¿a dónde iremos? Si tú eres tú solamente tienes palabra de vida eterna. Y él era la fuente de sus alimentos, la fuente de su necesidad de amor. Él les daba todo, él les enseñaba. Pasaban y veían una montaña y les enseñaba. Y pasaban y veían un pez y les enseñaba todo lo que tenían que saber. Verdades bíblicas, espirituales. Él representaba todo para ellos. Y cuando él les dijo que iban a ir en medio de lobos, entraron en pánico, pero también les dijo que les enviaría su espíritu a morar en ellos, que será su fuerza para vencer al mundo. ¿Se acuerda de esa escritura? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Oremos. Y demos gracias. Señor, al escuchar tu palabra, nos damos cuenta que hay tantas verdades en ella que necesitamos comprender y poner en práctica. Para aquellos que, Señor, durante mucho tiempo hemos tenido temor de predicar tu palabra, te pido que nos animes, que les infundas el poder de tu Espíritu Santo para hablar con denuedo, con autoridad tu palabra, sin temor. Para aquellos que lo están haciendo, que les recuerdes que tú estás con ellos. Para aquellos que hablan delante de personas, Señor, en eminencia, que pongas tu palabra en su boca. Ayúdanos a ser personas que predicamos tu nombre, que compartimos tu palabra, que establecemos tu reino, Señor, de acuerdo a tu mandamiento. Ayúdanos a compartir con autoridad, con denuedo, Señor, tu palabra. Aun cuando la gente nos juzgue, nos critique y pase lo que pase, infunde en nuestro corazón, Señor, esa valentía, ese amor por tu palabra, por tu obra, para hacerlo, para realizarlo. Aun cuando la gente lo rechace, aun cuando la gente no lo quiera escuchar, permítenos seguir adelante, siendo obedientes a ti, Señor. Permítenos vivir nuestro cristianismo genuinamente, en amor hacia los perdidos, en obediencia a tu palabra, sin temor en nuestro corazón. Gracias por lo que has comenzado en nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En Cristo Jesús. Te pido que bendigas a cada una de estas familias aquí representadas y que nos des la oportunidad de compartirle a nuestros seres amados, hermanos, padres, primos, compañeros de trabajo,
a la gente a nuestro alrededor, con autoridad y con denuedo.